Miles de niños en La Laguna comenzaron a recibir los juguetes y aguinaldos que el gobernador José Rosas Aispuro Torres y su esposa Elvira Barrantes les entregaron, producto de generosidad de los duranguenses y el apoyo del gobierno del estado. Traemos muchos regalos para todas las tecolitas. La caravana llegará a los 12 municipios de la comarca lagunera de Durango, en la que además se repartirán cobijas, suplementos alimenticios y despensas. Que todos los niños sientan en su corazón el apapacho de un gobierno del estado, de un sistema DIF, de un presidente municipal, de una esposa de presidente municipal, que estamos ahí trabajando entre todos en equipo para llevarles a todos sus hijos una mejor Navidad. Junto a los presidentes municipales de la región lagunera, encabezados por Leticia Herrera Ale, y del coordinador de los programas sociales para el bienestar, Enrique Novelo Solís, el mandatario estatal reconoció la labor del DIF estatal, ya que gracias a lo recaudado con la Kermés para Todos 2018, sumado a licitaciones y gestiones con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se cumplirá la meta de entregar 500,000 juguetes y aguinaldos. La parte de los bolos, los juguetes, que llegarán a todas las escuelas, no se quedará un solo niño, una sola niña sin recibir este apoyo. Queremos llevar alegría a cada una de sus casas, a cada uno de sus hogares, y sé que la mejor alegría para los padres es saber que nuestros hijos están bien atendidos.